Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, un gusto saludarles a todos. Bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? Que culminamos pues esta semana, es semana número 3, ¿verdad? Sección número 3 de contenidos, en donde hemos venido desarrollando diversas temáticas relacionadas al nivel básico de Microsoft Excel, esperando al mismo tiempo, ¿verdad? Que cada uno de los temas sean de mucha satisfacción para ustedes, ¿verdad? Y pues también que sean aplicados en su desempeño laboral, en su desempeño diario. Y pues vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Ya pues con esta sesión finalizamos pues una semana más. Hemos venido, ¿verdad? Reforzando lo que es la entrega, lo que es el complemento del trabajo, ¿verdad? Que está dentro de la plataforma relacionado a los contenidos de cada una de las clases, ¿verdad? Entonces se nos ha estado ahí enviando pues cierta información para que ustedes pues, puedan culminar a más tardar, ¿verdad? Este día sábado, ¿verdad? Mínimo día lunes, ¿verdad? Que se nos está pidiendo que ustedes tengan completado lo que es la plataforma. Y esto es pues siempre para poder darle seguimiento a los contenidos que, perdón, a lo que son los cursos, ¿verdad? Que próximamente vienen ya a desarrollarse. Y esto es por lo que se refiere al cierre del año. Sí, entonces trata la manera, ¿verdad?, de cumplir con los temas, ¿verdad? El día lunes, pues nosotros siempre continuamos con las temáticas que están acordadas y pues vamos a ir avanzando. Así es que voy a compartir en este momento lo que sería el material didáctico. Bueno, ya les compartí hace un momentito lo que fue el archivo, la plantilla de trabajo. Vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Con lo que sería la validación de datos, un tema pues bastante bonito dentro de lo que es hojas de cálculo de Excel, ¿verdad? Vamos a revisar pues en qué consiste la validación de datos. Ahí les compartí pues el archivo, la plantilla. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Bienvenido. Ok, validación de datos. Como objetivo principal, ¿verdad? Es que ustedes pues comprendan el uso o la creación de listas de validación, ¿verdad? Para poder restringir el ingreso de datos, ¿verdad? En algunas celdas seleccionadas o en algunos grupos de celdas para poder trabajar dentro de diversas tablas de datos. Esa es la idea principal, ¿verdad? El poder desarrollar con lo que sería la temática de validación de datos. Bien, vamos a revisar entonces el concepto. Valeria, ¿será que me ayuda con la lectura de la validación? Validación de datos. Se utiliza para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. La validación de datos es útil cuando desea compartir un libro con otros miembros de la organización y se desea que los datos se escriban en él, sean exactos y coherentes. Muy bien, gracias por el apoyo. Bien, como dice el concepto, ¿verdad? Puedo controlar qué tipo de información van a poder introducir los usuarios. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Puedo ser, digamos, como la administradora de un libro de Excel. A Valeria le asigno la hoja de cálculo número 1, a Efraín le asigno la hoja de cálculo número 2, a Claudia le asigno la hoja de cálculo número 3, a Diego le asigno la hoja de cálculo número 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Es un libro con muchas hojas de cálculo donde cada uno de ustedes va a administrar un inventario, una planilla de pagos, una base de datos de empleados, un balance, un estado de cuentas, etcétera. Entonces, a cada uno se le asigna una misión, el de ingresar la información, de completar las tablas de datos. Ahora bien, por ser la administradora, ¿sí? Yo me voy a encargar me voy a encargar de validar ciertas entradas de información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? En la hoja de cálculo que tal vez me complemente Valeria, ¿verdad? Los códigos no se deben de repetir. ¿Sí? Si Efraín en su hoja de cálculo va a ingresar las fechas
va a ingresar las fechas de vencimiento para los pagos realizados de una flote que, de productos, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a restringir entonces la fecha, que sea una fecha límite entre el 30, entre el 15 de noviembre al 20 de diciembre, por ejemplo. Entonces, yo puedo restringir aplicando lo que es la validación de datos. ¿Sí? Puedo establecer. Entonces, esto se utiliza cuando se comparte un libro en una organización, en una empresa, y a cada usuario se le asigna una tarea determinada. Se le asigna qué tipo de datos, ¿verdad? Se le asigna, perdón, una hoja de cálculo y dentro de ella ya van configurados ciertos aspectos de información que le van a permitir o no ingresar. Entonces, esto se hace a través de la validación de datos. Ahora, dentro de lo que es la validación de datos, ¿a dónde la voy a encontrar? En el menú, en la pestaña Datos, la herramienta Datos, validación de datos. Ahora bien, acá en el concepto de la herramienta dice, usted va a escoger una regla de la lista para limitar. Esa es la finalidad de la validación. Limitar los datos que pueden escribirse en una celda. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, solo permitir números enteros. Puedo limitar en una lista de valores solamente el ingreso de valores en decimal. Puedo limitar una lista de valores que solamente yo pueda colocar, ¿qué? Los géneros. O limitar, ¿verdad? En base a una edad. Poder limitar en base a ciertos grupos de departamentos. ¿Sí? Entonces, eso se trabaja a través de la validación. Cuando nosotros entramos a la herramienta validación, ¿verdad? Vamos a visualizar las diversas reglas, cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud e inclusive algunas personalizadas. También puedo establecer un mensaje de entrada y también puedo definir un mensaje de error. ¿Por qué estos dos son importantes? O en todo caso, ¿verdad? A veces hay usuarios que omiten esta parte, pero si yo como admin comparto un libro a mis colaboradores, en este caso ustedes, si yo comparto un libro para que ustedes asignen información, lo más recomendable, ¿verdad? Es que tengan un mensaje de entrada en los datos que le diga, mire, los códigos no deben de repetirse. O si el código se repite, al menos un mensaje de error, una advertencia, mire, código duplicado, mire, valor no válido, dato inválido, o fecha fuera de rango, por ejemplo. Entonces, eso nosotros lo podemos definir tanto en el mensaje de entrada para indicarle al usuario qué tipo de información va a colocar. Y un mensaje de error, en caso de que se equivoque, definir que el tipo de dato es inválido. Bien, vamos a los ejercicios. Vamos a ver cómo funciona esto de la validación. Muy bien. En este caso, ¿verdad? Tenemos un control de notas, ¿ya? Vamos a establecer, ¿verdad? Las calificaciones y las respectivas materias, ¿verdad? La evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3 y la prueba objetiva, para también poder encontrar el promedio, ¿sí? Y muy bien, vamos a seleccionar entonces evaluación 1. Voy a presionar la tecla Control, ¿sí? Recuerde que usted en el teclado tiene dos teclas Control, una a la izquierda y otra a la derecha. Presiono Control, voy a seleccionar la evaluación 2, voy a seleccionar la evaluación 3 y la prueba objetiva.
Antes de continuar, quiero que vea lo siguiente. Vaya, en un rango de celda, nosotros podemos digitar cualquier información. Por ejemplo, hola, ¿sí? 25, 3, menos 2, ¿sí? Y Excel lo acepta, ¿sí? Información que usted vaya a colocar dentro de una celda, Excel lo acepta. Ahora, a menos que usted aplique lo que es la validación, entonces sí, ese rango de celda ya queda restringido. Entonces, selecciono, como habíamos mencionado hace un momento, control, evaluación 2, mantengo presionada control, la tecla control. Recuerde que esta es una selección no adyacente, porque no es consecutiva. Evaluación 3 y prueba objetiva. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con estas selecciones? En este caso, ¿verdad? Yo voy a limitar para que solo me permita los valores numéricos entre ¿qué? Entre 2 y 10. Como notas. Datos, como mencionábamos hace un momentito. Menú datos. Y acá, en las herramientas de datos, texto en columnas, y quitar duplicados, validación. Validación de datos. Configuración. Permitir decimal. Lo voy a dejar en decimal. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez en una nota, ¿verdad? El niño o el alumno se sacó un 8.5. O se sacó, ¿qué? 8.3 o 8.8. Ya. No lo puedo dejar entero, ¿verdad? No solo voy a aproximar, sino que exacta la nota que él obtuvo. Bien, entre 2, que sería la nota mínima, máximo 10, ¿verdad? Es un rango, porque un alumno no puede tener una nota de 20, de 100 o de 80, sino que va a estar entre 2 y 10. No le puede poner 0 tampoco. ¿Sí? Nota mínima 2. O sea, no trabajo 2. ¿Ya? Bien. Mensaje de entrada. Título. Notas. Repito, acá en configuración, ¿verdad? Si usted observa en los criterios de validación, usted tiene cualquier valor, número entero, lista, fecha, decimal, longitud y personalizada, tal y como lo vimos en el ejemplo. Entonces acá usted va a limitar a decimal. Mínimo 2, máximo 10. Es decir, aquí en datos, ¿verdad? También tenemos otros parámetros. No está entre, no es igual, mayor que, menor que, etc. Bien, pero lo vamos a dejar en el parámetro de entre. Mensaje de entrada. Notas. Ingrese las notas de su evaluación. Ingrese las notas de su evaluación. En el caso de los mensajes de entrada, ¿verdad? Pueden o no agregarse, pero en este caso lo estamos mostrando, ¿verdad? Para que usted vea cómo se trabaja lo que es la parte de los mensajes y sobre todo también, ¿verdad? Porque es un apoyo para el usuario que vaya a digitar esas notas. Ah, bueno, entonces aquí sé que son notas las que voy a agregar. Bien, mensaje de error. Vamos a los mensajes de error. En el caso de los mensajes de error, tenemos tres tipos de estilos. Detener, advertencia e información. Vamos a trabajar ahorita con el de detener. Título, error de dato. La calificación ingresada no es válida. Coma, revisar.
Es decir, que si el usuario se equivoca en la nota, va a haber un mensaje de error. Si no está entre el parámetro de 2 y 10. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento, dudas o inquietudes. Yo, mis disculpe, yo me quedé desde que entró a configuración. Me costó encontrar la pestañita, la verdad. Entonces, desde ahí me he quedado. Y lo vamos a poner. Véalo. Configuración, permitir decimal, que es el tipo de validación que voy a asignar. Me avisa cuando lo tenga para cambiárselo. Ya, sí, ya. Mensaje de entrada. Cheque. En mensaje de entrada me dice debe introducir un máximo y un mínimo. Creo que obvié eso también. Máximo, mínimo y máximo. Okay. Mensaje. Mensaje de entrada. Ya lo completó. Valeria, ¿tiene su mano levantada? Sí. Ya, también. Mensaje de error. Perdón, yo no voy a poder hacer estos ejercicios porque mi Excel no me sale esa opción. Qué raro. Es que no tengo el eso de datos. Solo tengo inicio y insertar diseño de página y fórmulas. No sé si le puede tomar una foto para poder ver y tal vez la logro ubicar. Miss, en su mensaje de el mensaje de error, la calificación ingresada sería, ¿verdad? La calificación ingresada no es válida. Coma, revisa. En la suya dice ingresa. A la calificación ingresa, gracias, ingresada no es válida. Coma, revisar. No sé si logra ver ahí, maestra. Permítame, la voy a anclar para tener una mejor visibilidad. Permítame, no lo vaya a quitar. Permítame. Voy a este. Y le hacen falta. Váyase, ahí a la par, ahí donde está el disquito, arriba, donde está tanto la flechita de deshacer como la de rehacer. En la siguiente flechita, váyase a comandos, más comandos. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí haga clic en la flechita. No, o sea, más en la flechita, porque creo que lo está haciendo arriba. Quiero que despliegue. Ajá, ahí. Personalizar barra de acceso rápido.
Personalizar barra de acceso rápido. Sí, ahí haga clic. Izquierdo, o si no, vaya a ser archivo, baje, coma. Sí, es que su versión es más diferente. Váyase a. No. No, sí, sálgase de ahí. Haga clic derecho en la parte superior de las barras. Ajá, ahí. Clic derecho. No, 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 no abajo, sino que arriba en las barras, en las cintas de opciones. Ahí. No, pero no, no, no en esa flechita, sino que más a la derecha, en los espacios vacíos. Va, ahora qué di, no logro ver. Ah, mostrar la barra de acceso. Va. Haga clic donde dice mostrar barra de acceso rápido, ahí. Ahí haga clic derecho, de nuevo. No, pero o sea, siempre en el menú, en donde está inicio e insertar, ahí en esas secciones, es donde yo quiero que haga clic derecho. No aparece nada, o muévase un poco más a la derecha después de fórmulas. Mostrar la barra de acceso rápido. Váyase otra vez a archivo, pero es que no, no logro ver. Me cuesta visualizarle porque se pone empañado. Váyase otra vez a opciones. No, ahora lo estoy viendo de lado. Ahí está. Muévase un poco más a la derecha. No, definitivamente me cuesta visualizarle, fíjese. Sí. Ajá, ahí quiero ver. Sí, la verdad es que la versión del programa está bastante baja, creo. Sí, porque tendrían que aparecerle los otros elementos para visualizarlo. Comandos, pensé que tal vez no los tenía activados. Lo que pasa es que no logro leerlo, fíjese. Muévelo a la izquierda. Váyase a avanzadas. Sí, porque lo que quiero ver es los comandos, todos los comandos que tiene su cinta de opciones para ver si tal vez están desactivados. Sí, sálgase de ahí. Vea a la par de fórmula. Ajá, ahí. Clic derecho. No, derecho. No, 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 no se activa. Más abajito. Ahí, ajá. Más abajito. No, 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 más abajo. No, no ahí, ahí. Ajá. No, 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 ahí. Pero no a las opciones, sino que en esos espacios. Clic derecho. No, no hay más abajito, o sea, exacto, en los espacios donde está los elementos, las opciones. Baje más. No, desactive eso de restaurar, minimizar, cerrar. Ahí,
Más abajo, ahí donde dice búsqueda y referencia, pero más abajo, matemáticas trigonométricas, pero más abajo, porque usted lo está haciendo cabal en el borde. Más abajo, más abajo, más abajo. Va, ahí hágalo, trate de hacerlo ahí en esos espacios, clic derecho, derecho, va. Quiero ver, no está bien. No, sí, no está. No, Valeria, no, no la tiene. La verdad que su Excel es un poco más menor, ¿verdad? De versión un poco más antigua. Ajá. Sí, no, no la tiene. Bien, vamos a tratar de continuar. Miss, yo le envié una foto donde en este mensaje de error, donde dice estilo, en el suyo dice detener, pero en el mío solo aparecen tres opciones: alto, advertencia, información. Es el de alto, ese puede usar. Sería alto. Sí, sería alto. Si es por la versión, ¿verdad? Si alguno les aparece alto o detener, es el mismo. Luego sigue advertencia, información. Nos vamos a quedar con el de detener. Bien, hacemos clic en el botón aceptar y ahora si usted observa, mire, en evaluación 1 aparece un mensaje. Ingrese las notas de su evaluación, ingrese las notas de su evaluación. Desde B4 hasta B7. Se muestra el mensaje. Desde B4 hasta B7. Me voy a la columna D4, 5, 6, 7, se muestra el mensaje. Si yo estoy en materia 1, materia 1, materia 1, no se muestra, no está, no se define. Materia 1, materia 1, materia 1, no. Laboratorio, tampoco. Me voy a evaluación 3, ahí se muestra el mensaje. Bien, aquí en evaluación 3, escriba por favor hola y presiona la tecla Enter. ¿Qué observa? ¿Qué se ejecuta? Dice calificación Que la ingresada. calificación ingresada no es válida. Así. Revisa. Sí. Y es verdad, es correcto las respuestas de ustedes, ¿verdad? La calificación ingresada no es válida, ¿sí? Ingresar, reintentar. 10. Silva aceptó. 8. Silva aceptó. 15. La calificación ingresada no es válida. Revisar. Cancelar. Mire, se elimina el valor, pues, que yo acabo de colocar, ¿verdad? 2, sí. 10, también. Entonces, estamos, pues, limitando mediante la validación de datos el ingreso de cierta información, que solamente sean valores decimales entre 2 y 10. Si yo coloco, ¿verdad? 3.5, 4.5 lo acepta. 20, no, cancelar. Mire, pero 20 es un valor numérico. Sí, pero el parámetro está entre 2 y 10. Código, por ejemplo, tampoco lo muestra. Bien, vamos a completar entonces las notas. Agregue, por favor, valores numéricos entre 2 y 10. No precisamente tienen que ser igual a los míos. En evaluación 1, voy a completar evaluación 2. El laboratorio. Quiero ver, ¿este está validado? No, ¿verdad? Este no lo validamos. La prueba objetiva. 8, 7, 9, 6. Va, muy bien. Vamos entonces ahora a completar materia 1 y laboratorio.
En este caso, ¿verdad? Voy a hacer acá un apartado para generar una lista de materias y que no tengamos que digitarlas, ¿verdad? Voy a colocar por acá materia. Matemática. Lenguaje. Educación física. Sociales, inglés. Me voy a quedar con esas. Me voy a quedar con esas. Igual para los laboratorios. Le voy a poner la laboratorio de física, de química, electrónica. Robótica. Vale. Escríbanos, por favor. Bien, ¿lo tiene? Ok, Claudia me indica que ya lo hizo. Ok, David también. Muy bien, ¿lo tienen? Sí. Sí, ok, bien. Vamos a crear ahora una validación de una lista de datos, ¿verdad? Proveniente de una lista de datos. Aquí pues tenemos dos listas, una de materias y una de laboratorios. Vamos a seleccionar el primero. Seleccionamos. Mire. Vamos a asignarle nombre, nombres de rango, fórmulas, crear desde la selección, crear desde la selección, fila superior. ¿Qué significa esto? Que el nombre asignado va a ser a partir de la fila superior de la lista, es decir, materia. En ningún momento yo he digitado el nombre del rango. Simplemente a partir de la fila superior él lo toma. Recuerden que para asignar nombres de rangos lo hemos trabajado acá, en el cuadro de nombres. ¿Estamos? Aceptar. Voy al siguiente. Selecciono administrador de nombres. Perdón. Crear desde la selección fila superior. Aceptar. Si usted se viene acá al cuadro de nombres, mire, ahí van a aparecer los dos, lab y materia. Si yo hago clic en materia, se va específicamente al grupo de materia. En ningún momento, ¿verdad? Usted lo tuvo que digitar, ¿sí? Como lo habíamos trabajado anteriormente, que usted le ponía IS, AFP, etcétera, ¿sí? No tuvimos que digitar los nombres, sino que acá ya directamente a través de la selección. Hago clic en cuadro de nombres, lab, y ahí está el grupo de los laboratorios. No se toma en cuenta el título principal.
si usted se fija, no lo toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta para la selección específica. ¿Preguntas de este proceso? ¿Preguntas? ¿No? Va. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para poder crear la lista de validación. Es decir, que en esta tabla usted no va a tener que estar escribiendo las materias, sino que simplemente va a seleccionar, ¿en qué materia tiene 4.5 este joven? Bueno, en lenguaje. Usted no tiene que digitarla, sino que la va a seleccionar de la lista. Para hacer ese procedimiento, voy a seleccionar el rango, nuevamente, datos, validación, validación de datos. ¿Estamos? Bien, acá en configuración vamos a elegir lista y en el origen vamos a colocar el nombre del primer rango. Pero voy a anteponer el signo igual. Igual materia. Igual materia. ¿Sí? Mensaje de entrada. Materia. Seleccione la materia que corresponde a la nota ingresada. Hágalo, le voy a dar un espacio. Puede repetir lo anterior en configuración, como ahí me quedé. Podría repetir de configuración. Bueno, va. Acá al lado derecho, voy a comenzarlo desde acá para que quede más claro. Vaya, en este caso, la tabla, pretendo que usted no digite las materias ni los laboratorios, sino que usted tenga que seleccionarlo de una lista. Manuel Ramos, ¿en qué materia tuvo 3 de nota? En matemática. No la va a digitar, sino que la vamos a seleccionar de una lista. Para ello, hemos creado acá en este apartado, ¿sí? Una lista de materias, matemática, lenguaje, educación, sociales, etc. Entonces, esto lo hemos creado y hemos asignado un nombre en fórmulas, crear desde la selección, ¿sí? El nombre de rango, ¿sí? Esto se llama materia. Vea de que otra manera de trabajar con los nombres de rango es que usted seleccione el rango y acá escribamos el nombre de él, materia, así como lo trabajamos en las clases de administrador de nombres. Pero aquí lo estoy haciendo de otra manera, le estoy dando otra alternativa, crear desde la selección, perdón, pero seleccionamos todo. ¿Para qué? Para que él tome como fila superior el nombre que tiene, en este caso materia. Me voy acá al cuadro de nombres, lab, se va específicamente a ese grupo. Física, química, electrónica y robótica. No toma en cuenta lab, la etiqueta lab. ¿Estamos? ¿Este punto sí queda claro? Sí. Sí, va. Ahora nos vamos a la tabla y aquí yo voy a crear la validación. ¿Para qué? Para que solamente me permita esas materias. No voy a poder escribir educación en la fe, por ejemplo, si llevaran los niños una materia de esa. No pudiera colocar deportes o fútbol, ¿verdad? No pudiese colocar otra información que no es ese grupo de materias, ese grupo de nombres. Datos, validación de datos.
En configuración, si usted observa, no hay una regla que me diga límite de texto. No, esto se crea a través de una lista. A través de una lista. Igual, y el nombre del rango de celdas donde está el grupo de información que va a alimentar la lista. ¿Cuál es la primera? Materia. ¿Me di a entender ahora? Sí. Sí. Ok. Bien, ahora vamos al mensaje de entrada. En el mensaje de entrada, ¿verdad? Usted es libre de colocar el mensaje que quiera. Este es un ejemplo. Materia. Seleccione la materia nada para la calificación. Calificación. Va muy bien. Vamos al mensaje de error. En el título le vamos a colocar error. Información no válida. Aceptar. Bien, si usted se fija, hay un mensaje. Seleccione la materia asignada. Seleccione la materia asignada. Ya aquí, ya no. ¿Verdad? Porque ya estas celdas no están validadas. Aquí sí. Hay un objeto, una lista matemática. Mire, aquí hay otra. Lenguaje. Manuel Ramos tiene 3 en lenguaje. Laura Ferrer tiene 7 en sociales. ¿Sí? Margarita Flores tiene 9 en inglés. ¿Sí? Ahora hagan ustedes el de laboratorio. Les voy a dar un espacio. Hagan el de laboratorio. Usted defina el mensaje de entrada y el mensaje de error. Hágalo, por favor. Perdón, maestra, me quedé ahí como le puso en un mensaje de entrada bajito. ¿Información de qué? Disculpe. Perdón, Mauricio. Mauricio, no le escuché. Le decía, abajo del título le puso error, donde decía mensaje de entrada,
Información, me quedé ahí, no, ¿cómo le puse? Disculpe. Ahí está, información no válida, véalo. Ah, ok, permítame. Ah, sí, está bien. Gracias, man. Va, muy bien. ¿Lo terminaron? ¿Hicieron el de laboratorio? ¿Terminaron la validación de laboratorio? Va, muy bien, ¿lo tienen? Si no, lo voy a mostrar nuevamente. Va, seleccionamos laboratorio, datos, validación, configuración, lista, igual, ¿sí? Ya en este caso ya no sería materia, sino que sería lab. No importa si está en mayúscula o en minúscula. Mensaje de entrada, título, lab, le voy a poner, seleccione el laboratorio, nada más. Mensaje de error, título, error, dato inválido, dato ingresado es inválido. Recuerden que en el caso de los mensajes de entrada o los mensajes de error, ¿verdad? Puede ser cualquiera, pues, que usted determine. Maestra, Sí, Efraín. ¿qué puso en título en el mensaje de entrada? Lab. Lab, nada más. Gracias. Quisiera ver en configuración en Configuración origen. ambiente igual lab, ¿verdad? Porque aquí ya se van a mostrar los laboratorios. Si usted se fija, ¿verdad? Como le asignamos ese nombre acá a esta sección, lab aquí se muestra. ¿Le funcionó?
Sí. Va, muy bien. Hacemos clic en el botón aceptar. Y ahora ya se van a mostrar, ¿verdad? Las flechitas que indican lista de validación. Mira. Si usted hace clic, bueno, Luis Escobar en física tiene 10. Manuel Ramos en electrónica tiene 8. Laura Ferrer, bueno, en robótica tiene 2. Margarita Flores, ¿verdad? En química tiene 10. ¿Estamos? Bien, ¿dudas o inquietudes al respecto? ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Bien, vamos a encontrar entonces el promedio. Igual, promedio, igual, promedio, y vamos a seleccionar las calificaciones. Bien, voy a elegir en este caso esta. Voy a presionar la tecla control y sin soltar la evaluación 2, la evaluación 3 y la prueba objetiva. Mire. Vea que los valores están separados. ¿Sí? En otras ocasiones nosotros hemos seleccionado de una sola vez un rango, ya sea de arriba a abajo y o de izquierda a derecha. Pero en este caso, si bien es cierto, los datos están de izquierda a derecha, pero están intercalados. Vea que tenemos la columna C donde están las materias, la columna E donde están los laboratorios. Lo voy a hacer de nuevo. Igual promedio. El nombre de la función que nos permite poder encontrar la media aritmética, en este caso el promedio. Abro paréntesis. Selecciono. Presiono control y selecciono estos dos. ¿Estamos? Enter. Y ahí me aparece ya el promedio. ¿Sí? Simplemente arrastro para que se muestren los resultados de las otras materias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, por el momento, ahorita todo lo entendí. Ok, gracias Oscar por responder. Bien, entonces tenemos acá, ¿verdad? Una validación de datos. Hemos trabajado dos tipos de validación, a través de valores numéricos y también a través de listas de valores. Bien, ejercicio 1, clic derecho, color de etiqueta. Cámbiele, por favor, el color a la etiqueta. Si quiere también cambiarle acá los colores de formato a la tabla, pues también lo puede hacer. Estamos. Bien. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a hacer, ¿verdad?, una validación de datos en este rango. Bien. Vamos a seleccionar, ¿verdad?, en este caso, el extra. Vamos a seleccionar desde F2 hasta F48, que es todo el rango de la columna que dice extra. ¿Ya? ¿Lo seleccionó? Bien, vamos entonces a datos, datos, validación. Datos, validación. Permitir, número entero. Permitir, número entero. En datos voy a establecer el parámetro mayor o igual que. ¿Qué es lo que voy a limitar? Bueno, en lo que es el extra, ¿verdad? Las cantidades van a ser mayores o iguales a $500. ¿Sí? Mayor o igual que.
mínimo 500. Vamos ahora a mensaje de entrada. Título extra. Ingrese la cantidad de la venta extraordinaria. Extraordinaria. Ingrese la cantidad de la venta extraordinaria. Punto. Mensaje de entrada. Título extra. Hágalo, por favor. Va muy bien. Mensaje de error. Título. Error de valor. El dato ingresado es inválido. Aceptar. Va. Colocamos entonces 300. Cancelar. 600. Sí. 100. Inválido. Cancelar. 700. Hola mundo. Valor no correcto. Cancelar. $850. Estamos. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. Ana Carolina, ¿estamos bien? Andrea, Claudia, David, ¿estamos bien con la temática? Todo bien, niños. Todo bien. Bien, vamos entonces al tercer ejercicio. Vamos a hacer una validación de fecha, dentro de la cual, ¿verdad?, voy a establecer pues un parámetro de fecha de ingreso. Vamos a seleccionar el rango respectivo, datos, validación, validación de datos, y en configuración usted va a elegir la regla de validación fecha. Bien, y de igual manera, vea que están los diversos parámetros. Está entre, igual, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a establecer una fecha entre, fecha inicial 15 de noviembre del 2023 hasta el 20 de diciembre del 2023. Ese es el rango en el cual pues usted va a introducir una fecha. No antes, no después. Mensaje de entrada. Fecha. Ingrese la fecha de ingrese la fecha de corte de cada venta. Ingrese la fecha de corte de cada venta. Mensaje de error. María. Disculpe, en configuración de fecha final. 20 del 12 del 2023.
Gracias. Bien. Mensaje de error. Error, fecha. Fecha ingresada fuera de rango. Fecha ingresada fuera de rango. ¿Alguna pregunta, María Los? ¿Tiene la manita levantada? No, ninguna, ahí me quedo levantada. Aceptar. Bien, entonces, si usted observa, ¿verdad? Solo en este rango está el título. En los demás, no. Mire. Entonces, si me vengo acá, coloco 15 del 11-2023. 10 del 11 del 2023. Oh, error. Cancelar. 12 del 12 del 2023. Sí. 30 del 12 del 2023. Reintentar. 17 del 11 del 2023. 01 del 11 del 2023 no lo permite. Entonces la validación de datos pues se cumple, solamente me permite, ¿verdad?, el ingreso de las fechas entre los parámetros establecidos. Este es uno de tantos ejemplos de lo que es la validación, ¿verdad? Hay unas validaciones que son un poco más complejas, ya aplicando fórmulas, ya aplicando funciones, ¿sí? Esto se va a profundizar, o esta temática, ¿verdad?, se profundiza un poco más ya en el nivel intermedio, donde también ustedes ya han trabajado con algunas funciones lógicas. Entonces, he mostrado pues tres tipos, las de lista, validación de números y en este caso una validación de fecha. Vea de que queda limitado un rango de celdas en base al criterio, en base a una regla de validación. Bien, ¿qué es lo que ustedes me van a... Maestra, ahí me quedé donde le puso mensaje de error, no vi que le puso, perdón, ¿le puede repetir ahí, por favor? Darle cualquiera, ¿verdad? No precisamente tiene que ser igual al mío, ¿verdad? Sino que también usted lo puede personalizar. El que yo le coloqué fue este, mensaje de entrada, primero la configuración, las fechas, sí. ¿Verdad? El 15 de noviembre al 20 de diciembre, mensaje de entrada, sí. Ingreso. Fecha ingresa. Ah, permítame, ahí me quedé. Permítame, Miss. Ok, maestra, y luego al final el mensaje de error, eso es lo que le puso. Sí, sí, ingresa la fecha de corte para cada venta. Y luego el mensaje de error, fecha ingresada fuera de rango. Ok. Bueno, okay. Lo que me van a enviar, solamente me van a mandar el ejercicio, este nada más. ¿Cuál? Que colocan por favor su nombre completo. Bien, agradezco su atención, ¿verdad? Agradezco la participación de usted, ¿verdad? Y la atención debida a lo que sería la clase. Señores, semana número 3 finalizada, ¿verdad? Tomar nuevamente en cuenta el haber completado, el completar, ¿verdad? La plataforma, todo lo que se refiere a la parte de los laboratorios y ejercicios que están dentro de cada una de las secciones, ¿verdad? Aunque usted ya haya trabajado la semana número 4 o la sección número 4, pues ya con esto se hace un flip, ¿verdad? De los contenidos, ya usted pues estaría pues preparado
o preparada, ¿verdad? Para la próxima semana. Y pues retomamos pues siempre cada una de las temáticas acordadas al día, a la semana número 4, sesión 13, 14, 15 y 16. ¿Estamos? Bien, que tengan una bendecida noche, ¿verdad? Un feliz descanso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Feliz noche.